Me gusta el dibujo desde que era niño. Quizás nunca tuve el aprendizaje que me hubiese gustado tener, o un grupo de amigos con los cuales compartir, en el dibujo, la búsqueda del crecimiento artístico. Más bien fue algo en solitario. De todas maneras, y hasta el día de hoy, dibujar me entretiene, me relaja, de cierta forma me conecta con esas ganas de crear cosas. Antes de conocer el trabajo de Shingo Araki, de modo consciente al menos, ya que muchos de los animes que veía desde chico eran trabajos de él, no fue sino hasta Saint Seiya que fue evidente el estilo Araki, el cual fue mi referente, un maestro a la distancia, cejas prominentes, ojos expresivos, cabellos que volaban con líneas onduladas, cuerpos delgados, personajes femeninos profundamente bellas, delicadas líneas y refinados contornos. Fueron esas bases que forjaron mi estilo de dibujo. Claro, jamás dibujaré como él, y dudo que alguien lo pueda hacer, pese a que varios busquen la emulación, con mejor o peor resultado, nunca jamás va a haber alguien como él. Es un legado en la plástica del anime inmortal. Shingo Araki nació el 1 de enero de 1939, en Nagoya, Japón. Desde temprana edad comenzó su interés por el dibujo, algo evidente. A los 18, debutó en la revista de manga Machi Magazine, pero su labor como animador comenzó en 1965, cuando se une al estudio Muchi de Osamu Tezuka, lugar donde haría afinidad con varios otros artistas como el caso de Akio Tsukino. Junto a él fundaron el estudio Jaguar en 1966. Su primer trabajo como diseñador de personajes fue en Babel 2, basada en el manga de Mitsuteru Yokoyama. Babel 2 fue una de las pioneras de los mechas gigantes. Araki volvería a la serie, años más tarde, diseñando también los personajes de su remake en 1992. Cutie Honey de 1973, UFO Robo Grandizer de 1975, siendo estos diseños el inicio de lo que hoy se conoce como el estilo Araki. Pero hay que ser justos, hay una persona absolutamente clave en lo que fue el trabajo de Araki, y no es otra que la gran Michi Himeno. Talentosa diseñadora de personajes que hasta el día de hoy eleva el nombre de Araki Producciones, con trabajos de animación que conservan intacto el estilo Himeno Araki, como son, por ejemplo, las animaciones de las máquinas Pachinko, y las ilustraciones que Himeno nos regala de vez en cuando, como por ejemplo el ending de Cynthia Cho. Nos hace sentir que su legado no desaparece. La dupla dorada de compañeros de trabajo, que luego se convertirían en matrimonio, fue responsable de diseños y la dirección de animación de una infinidad de series, las cuales son verdaderos clásicos del anime. Ashita no Yo, Maho no Mako-chan, Cutie Honey, Babel 2, Megu-chan, UFO Robo Grandizer, Robot Dangwa Race, Galaxy Express 999, Hana Loco Nun Nun Nun, conocida acá como Angel la Niña de las Flores, Aoki Densetsu to Shoot, Gege no Kitaro, Yu-Gi-Oh, Ringo Nikakero, entre otros. Tras trabajar en Ashita no Yo, volvería a trabajar en la TMS, en Versailles Novara, adaptación de La Rosa de Versalles, conocida aquí como Lady Oscar, donde de nuevo dividirían el trabajo con Himeno, encargándose mayoritariamente de los diseños, y Araki de la dirección de animación. Suyos también son los diseños de la coproducción franco-japonesa Ulises 31, de 1981, que adaptada la Odisea de Homero a ciencia ficción. También trabajó como animador en producciones americanas que subcontrataban el trabajo en Japón, como la conocida Inspector Gadget, de 1983. Araki y Himeno, la dupla sagrada, se convirtieron en los diseñadores que definirían los cánones estéticos y las líneas de trabajo que los demás dibujantes tenían que seguir. Araki-san no ega sugoku yappa kodawari o motta e de naokatsu キャラクター性がすごく重要なんで、やっぱり一人アニメーターさんにもですね、やっぱりやりたいという人いるんですけど、一人一人にやっぱりキャラクターがやっぱりファンがついてるっていうか、
大好きなキャラ、俺これやりたい、これやりたいっていう人がアニメーターさんにいっぱいいるんですよ。俺ミロ描きたい、アルデバラン描きたい、セイヤ描きたい、一輝描きたいって、そこを聞いてですね、いや今回コンテめくって、いやちょっと今回一輝出ないんで Saint Seiya de 1986 fue la cúspide, donde remodelaron y estilizaron los dibujos de Kurumada, maximizando su espíritu gráfico, dejando a Shin Waraki como diseñador de personajes y director de animación. Araki supervisó el total de la serie, la dirección de los layout, Jimeno, la animadora principal, Genga, también diseñadora de personajes y directora de animación, Sakuga Kantoku. En lo práctico, Michi Jimeno trabajó en la corrección de los dibujos de Araki. La fuerza del trazo de Araki no llega a la magia sin la finura y sensualidad de las líneas de Jimeno. Un ejemplo de ello es Lady Oscar, 1979, donde ella aparece desde el capítulo 19. Rosari, yoku yakai ni deru ki ni natta na. Kibarashi ni. Sore ga yoi. En Saint Seiya hubieron muchos dibujantes, muy talentosos por cierto. Sin embargo, los capítulos Araki y Jimeno sobresalen por su alta calidad y sus bellos dibujos. Un ejemplo de ello, capítulo 30, donde Seiya y Athena saltan al abismo. Pese al increíble trabajo de Chingo hasta el momento, lo mejor aún estaba por llegar. En 1988 se estrenó la saga de Asgard, historia totalmente original del anime, el cual no está basada en el manga de Kurumada. Aquí, Shin Waraki fue el encargado de crear el diseño de todos los personajes y sus respectivos clubs. Se transformó en una de las sagas más queridas por todos los fanáticos alrededor del mundo. Esto, por el increíble diseño de todos los dioses guerreros y sus ropajes. Araki fue responsable también del diseño de las armaduras de todos los santos que aparecieron en las tres primeras películas. Saint Seiya, la leyenda de la manzana de oro, en 1987. La batalla de los dioses, de 1988. La leyenda de los santos escarlata, de 1988. Sin embargo, la cuarta película, Los caballeros contra Lucifer, de 1989, no contó con la colaboración de Araki, quedando de manifiesto los pobres diseños de los cuatro ángeles infernales. Incluso en la serie clásica podemos notar una gran diferencia entre dibujos. Episodio 1, Seiya contra Cassius. Episodio 16, Dócrates secuestra a Saori. Capítulo 23, Seiya contra Misty. Capítulo 45, la llegada a la casa de Géminis. Capítulo 51, Seiya contra Ioria. Capítulo 57, segunda parte de la batalla de Fénix contra Chaka. Capítulo 60, la llegada a la casa de Escorpión. ¿Eh?
ミロの顔面にヒットしたぞ。Capítulo 74, primer capítulo de la saga de Asgard. ¡Yoshi, ahorita sí! ¡Zakodomo ni yo wa nai! Capítulo 100, el primero de la saga de Poseidón, entre otros. ¡Eso no se va a hacer ni va a ir! うん、顔があれでしょ、生意気な顔してるでしょ、まだでも分からない。Fue por medio de la serie y las películas de Saint Seiya que Araki obtuvo su consagración internacional. Francia en particular contaría con él en variados eventos. Fue en uno de ellos, donde cuenta la leyenda, que Araki vio el fan trailer realizado por el hoy dibujante del cómic oficial de Saint Seiya, Time Odyssey, Jérôme Dalquier, y fue uno de los impulsos, según dicen, para llevar a cabo finalmente el anime de Hades. Seiya, Shiryu, Hyouga, Shun, Ikki, Atsuki Chiyo no Seinto tachi ga kiseki no kosumo o moyasu toki ga kita. Kono chijou no ai to seigi no tame, jaku naru kami冥王ハーデスを滅ぼすために。シリーズ構成横手道子、キャラクターデザイン荒木慎吾、シリーズディレクター山内重康、再び結集した奇跡のスタッフが送る少年たちの新たなる伝説。戦う少年たちの生き様はゴールドの衝撃となり、今君のコスモを震わせる。 OVA セイントセイヤハーデス12級編、スカイパーフェクト TV にて11月9日土曜日より先行放送開始。なるべくその自分が昔、まあ、あの時で十何年経ってたわけですけれども、やはりその当時の匂いを生かしつつ、まあ、新しい部分もね、まあ、今のアニメの技術みたいなものも、まあ、加えながら、まあ、パワーアップしたものに できるならと思いましたね。El 9 de noviembre del 2002se estrenó el primero de los 13 capítulos de Hades del Santuario, siendo un total éxito tanto en calidad como en recibimiento de la crítica. Saint Seiya ってこれだけ長くたくさんの人に愛されてるじゃないですか。その理由っていうのは一体どこにあると思います？やはり今人間社会がね、いろんな面でこうずれてきちゃってる部分が精神面でもありますよね。そこでやはり人間に一番大切なもの、根底に流れてるもの、愛と勇気。それが失われてない作品かなって思うんですけど、いかがですかね。なるほどね。正面切った愛と勇気って言うとちょっと照れくさい部分もあるけど、それはすごく大事なことだもんね。Fue tanto el nuevo boom de Saint Seiya que Toei decidió lanzar una quinta película que serviría como secuela a la saga de Hades y, además, sería la primera de una nueva trilogía, la saga de Zeus. Saint Seiya Tenkaigen Overture se estrenó el 2004 y pese a tener los increíbles diseños de Araki y una exquisita animación, fue un fracaso sin precedentes. Debido a esto, Toei decidió despedir a todo el equipo a cargo de Saint Seiya, influyendo directamente en las dos últimas partes restantes de la saga de Hades, el infierno y Elysios. Resultado, un final poco digno para la saga de Hades. Shingo Araki falleció el 1 de diciembre del 2011 en el hospital Itabashi en Tokio, a los 72 años. Las causas del deceso obedecieron a una insuficiencia circulatoria aguda. El gran maestro parte de este mundo. Noticieros incluso fuera de Japón dan la noticia. È morto a 72 anni Shingo Araki, un disegnatore giapponese, il papà di Goldrake, di Lady Oscar e di molti altri. Un ricordo con Cinzia Terlizzi. Sin duda, para el mundo del anime y el manga, la partida de Araki deja un vacío que nunca se llenará. Nadie nunca podrá igualar su talento y legado, pero muchos hemos aprendido de él y muchos lo continuarán haciendo. En el primer aniversario de la muerte de Shingo Araki, su hijo, Shinji Araki, llevó a cabo una exposición en retrospectiva, Hitomi Tutamachi, en Akihabara,
La entrada fue gratuita y fue una oportunidad para ver directamente materiales valiosos del trabajo de Chingo Araki. Sin duda, el estilo Araki Jimeno prevalecerá, y creo que es una manera muy linda de homenajear a una persona que por medio de su trabajo impactó al mundo entero, y en especial a quienes nos motiva el dibujo. En la distancia fue mi maestro, y hoy continúa siéndolo.